bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes las tendencias navideñas del 2020, que vienen cargadas con todo, nuevas decoraciones, nuevos arreglos, colores, combinaciones. Así que quédate viendo el video hasta el final, ponte cómodo para que tomes nota. Vamos a comenzar. Comenzaré con los dos estilos más populares que se estarán usando en esta Navidad. Uno de ellos es la Navidad tradicional. Todo lo que se ha venido usando tradicionalmente en años pasados se va a ver como nunca antes visto. Dicen los expertos que la razón probablemente se deba al COVID-19 o el coronavirus, porque esto ha hecho que mucha gente reflexione y recuerde la gente del pasado, que recuerden las reuniones, las fiestas, navidades que se hacían comúnmente cada año, cuando todo era más fácil. Se va a estar usando muchísimo todo esto porque la gente, esto les trae recuerdos de calidez, de reunión, cosas que podíamos hacer fácilmente en años anteriores, cosas que ya ahora no se pueden hacer tan fácilmente. Entonces se usarán vajillas que puedan tener algún color verde, rojo, algún arbolito, algún diseño navideño tradicional con adornos navideños en rojo y verde. Si tienes recuerdos de las navidades en tu niñez, como ornamentos tradicionales, carritos, triciclos, patines, camionetas, usa todo esto, pero también saldrán decoraciones muy curiosas para recordar este año que estamos viviendo, como mascarillas o tapabocas con luces, con brillos, con colores navideños, incluso muñecos y santas con tapabocas. Segundo estilo en tendencia, las decoraciones escandinavas. Estas consisten en decoraciones minimalistas con mucho blanco. En este estilo se usarán mucho las decoraciones de madera, ornamentos de madera para el árbol, para las puertas, ventanas, muchas ramas que sean secas, ramas también que estén verdes, incluso candelabros y velas hechas de madera. Y para recordar y reírnos un poco, no van a faltar las decoraciones con un poco de humor, como anuncios como este que dice a 6 pies de distancia, pero todavía te quiero. Así que la gente se va a inventar aquí muchas cosas chistosas para que tengas un rato divertido, para que puedas disfrutar en familia todas tus decoraciones. Colores de Navidad en tendencia para Navidad del 2020. Como les decía anteriormente, el rojo y el verde van a ser muy populares precisamente por todo lo que estamos recordando de nuestra niñez. Estos dos siempre han estado de moda año tras año. Una combinación que va a estar súper glam y que yo vi un poco de esto el año pasado, pero ahora viene con más fuerza, es el rojo y el rosado combinados en los árboles de Navidad, en decoraciones, en cojines, en todas las decoraciones navideñas que te puedas imaginar, viene con gran fuerza. Esta es una combinación que nosotros no nos la imaginábamos, pero va a estar muy en tendencia. Otro color que se ha hecho cada Navidad más popular es el color turquesa. Hace 3 años decoré con este color y tuve muchísimas críticas, pero también tuve muchas respuestas positivas por atreverme a decorar con un color fuera de lo tradicional. A veces nos confundimos con este color, pero en realidad hay turquesa azul y turquesa verde. Esto es más que nada basado en la gama de colores, que hay una gran variedad de tonalidades, pero en realidad este color es muy precioso. Let's hit the clubs
Los tonos morados vienen siendo cada año más populares. Este es un tono muy elegante también. Una combinación que va a estar muy de moda también en esta Navidad son el color verde con el azul. En las decoraciones, en los árboles de Navidad, va a estar muy de moda también para esta Navidad. Otros colores que no pueden faltar son los colores metálicos como el dorado, el plateado, incluso el color cobre y también los metálicos oscuros. Por supuesto, también seguirá creciendo la moda de los blancos y los grises combinados con plateado para una blanca Navidad o una Navidad glamurosa y elegante. Y aquí voy a ir, amigos, con los dos colores más populares que se van a usar en este 2020. Es el verde esmeralda. Será un color muy llamativo y también en tendencia. Bueno, aquí les voy a revelar el color del año. Este es el color número uno en tendencia para Navidad 2020. Es el azul oscuro, un color muy bonito, muy elegante. Es el mismo color que estuvo en tendencia todo el año en las decoraciones. Temas para decorar en el 2020. Un tema que se va a estar usando mucho son las galletitas de los muñecos de jengibre. Va a estar muy de moda en los ornamentos para el árbol o en cualquier otra decoración que tú quieras poner. Este tema está muy en tendencia para esta época. Otro tema es lo natural. Algo que estuvo el año pasado también empezando de moda con el medio ambiente. Podemos usar muchos materiales naturales en el diseño del árbol, ramas secas, decoraciones también con ramas verdes, todo lo que son los pinos naturales como árboles de Navidad, decoraciones de madera y también los musgos, eucaliptos y las velas. También la lana, el lino y los fieltros van a ser cosas que son naturales que puedes usar como decoración navideña. Otro tema que puedes usar son los carritos y las troquitas viejas en el árbol de Navidad como ornamentos o también con las troquitas llenas de esfera. Esto viene muy en tendencia también en los árboles de Navidad en la parte de abajo. Está muy de moda esto, se ven preciosos también. Otro tema para tus decoraciones que puedes optar son las decoraciones vintage. No solo están de moda, sino que son muy fáciles de conseguir, ya que todos tenemos guardados decoraciones viejitas de años pasados.
Un tema muy popular es el minimalismo, así que si tú eres minimalista, puedes optar por los árboles alternativos, que son muy sencillos de colgar en cualquier pared. Los puedes hacer tú fácilmente. Yo aquí tengo un video de cómo los puedes hacer, y aquí en internet hay infinidad de ideas para poder lograr el espíritu navideño. O simplemente los puedes ordenar online por Amazon. Yo les voy a dejar aquí algunos enlaces por si tú quieres ir a ver. Otra idea son los árboles fantasía, que son aquellos arbolitos o pinitos pequeños que tú puedes poner en cualquier mesa o en cualquier rinconcito sin perder el espíritu navideño. Un tema muy popular también y muy lindo es decorar con animalitos, pájaros, gacelas, ardillas, búhos, cualquier cantidad de animalitos se ve muy lindo también en la decoración. O si tú lo prefieres, también puedes decorar tu árbol de Navidad con puros muñecos de nieve o caritas de muñecos de nieve. Se ve muy lindo también decorado en las casas con estos. La gente que le gustan los duendes también, esto siempre cada año está de moda. Aquí ya depende de tu gusto. Bueno amigos, en cuanto a temas, hay muchísimos que puedes decorar tu hogar, pero de todas maneras no te me pierdas el siguiente video porque les voy a traer un recorrido por una tienda muy famosa de Navidad aquí en Miami que se llama Christmas Palace, y allí tienen lo último que ellos traen de Europa en decoración, en tendencias, los colores, así que no te pierdas el siguiente video. Besitos a todos, recuerden regalarme un like. ¡Chao!